Hola, buenas tardes, Alba, ¿qué tal? Mucho gusto. Aquí estamos listos, ya tenemos ratos de estarlos esperando. ¿Qué tal? Vamos a comenzar la clase. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Axel? Buenas tardes, ¿cómo está? Bien. ¿Trabajando, ocupado, Axel? Sí, que me tocó cubrir a un compañero. ¿Trabajas en alguna planta, Axel? Hola. ¿Trabajas en alguna planta? Sí, en una acería es. Qué bueno. Ah, tú trabajas químicos. Solo un acero. ¿No lo qué? Ok, bienvenido en casa, Axel. Vamos a ver si tratamos de trabajarlo. Alba, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias, Axel, bienvenido. Hola, Alba. Bueno, voy a comenzar la clase. Vamos a hacer una retroalimentación de todo, ¿verdad? Sí, la verdad que es bastante difícil. Más que todo por el trabajo, ¿verdad? La función de alguno de ustedes estar pendiente en las clases. Pero no, Alba, no le escucho. Pero es importante de que, bueno, que hoy que es último día, pues nos conectemos, ¿verdad? La vamos a recibir desde el celular, Axel. Vamos a hacer una breve retroalimentación, esperando que... Hola. Hola, hola, Alba. ¿Será solo el audio o la cámara también? Bueno. Bueno, tenemos estos ejercicios que estuvimos trabajando el día de ayer. Vamos a llamarle parte número 2 a lo que son la creación de formularios y botones. ¿Están listos ustedes? ¿Pudieron ver la hoja de comandos que les envié? Ok, vamos a trabajar así, a ver si ustedes están activos, pero sí necesito que esta vez diseñemos un formulario con la colaboración de ustedes. Así es de que, Alba, activemos. Yo siento que sí me activa, desactiva el micrófono, pero no se escucha. Vamos a diseñar un formulario como un trabajo final.
quizás solo, Axel, solo tomar en cuenta esto. El día de ayer trabajábamos una tabla, ¿se acuerdan? Una tabla para ingresar registro, ¿verdad? Sí, para ingresar los datos. Así es. Entonces, esta vez, no sé qué tan ocupado está, Axel, voy a necesitar de la colaboración suya y de Alba para que diseñemos un formulario, ¿de acuerdo? Bueno, voy a tratar de participar. Excelente. Alba, todavía no tenemos el micrófono. Hay un feedback. Bien. Ok, lo tenemos acá y ustedes ven, este fue el primer botón que trabajamos el día de ayer, ¿se acuerdan? Este botón. Hablamos sobre los botones de borrar. ¿Cuál es el trabajo de un botón? ¿Cuál es el trabajo de un cuadro de texto? Vamos a ver. ¿Cuál es el trabajo de un botón, de un cuadro de texto? Sí, de los cuadros de herramienta que tiene Visual Basic. ¿Cuál es el trabajo? Un cuadro de texto es nada más, nos sirve para ingresar, nos sirve para ingresar el texto. Y el botón es el que se puede programar para posteriormente guardar el texto escrito. Bien, ¿y cómo trabaja? ¿Quién podría decirme cómo trabajan los formularios? Vamos a ver si recuerdo lo que estuvimos viendo en esta última sección. Gabriela, buenas tardes. Piense que, bueno, de hecho, vamos a terminar esta sesión, ¿verdad? Vamos a terminar pidiéndole la participación. Vamos a diseñar un formulario, Gabriel. Pero para ello yo quisiera de que cada uno de ustedes, ya decía Axel, con referente a los botones, a los cuadros de texto. Yo les pregunto, ¿quién me puede explicar cuál es el trabajo del lenguaje Visual Basic? ¿Qué es un formulario? ¿Cuál es la parte lógica o el análisis que usted saca del uso de este lenguaje de Visual Basic para la creación de los formularios? Hola, Gabriela. ¿Está ahí? Buenas tardes, yo escucho bien mal. No sé si solo soy yo. Escucho una interrupción. Yo creo que Axel. Axel, desactivemos un momento el micrófono, solo quiero verificar algo, por favor. Ok, Gabriela. Hola, Gabriela. Hola, buenas. Hoy sí se escucha mejor, ¿verdad, Gabriela? Creería que sí. Sí, lo que sucede es que Axel tiene activo el micrófono y está en una planta, me parece. De acuerdo, Alba. Alba me dice que... ¿Alba? ¿Me logra escuchar? Démele volumen a su micrófono. Se escucha a lo lejos. Hola, ¿y ahora? Sí. ¿Ahora? Vaya, hoy sí. No, no le baje volumen al micrófono. Sí, estamos bien ahí, Alba. Bye. Ah, pues me funcionó que me saliera y volver a ingresar. Sí, fíjense que, bueno... La verdad es que
como que están dando problemas las señales, las telecomunicaciones, pero seguido veo este tipo de problemas. Por ejemplo, yo aquí estoy desde el celular porque no hay internet. Entonces, estamos trabajando eso. Fíjense que, bueno, vamos a llamarle esta sesión como una parte 2 acerca de del trabajo de los botones, del trabajo ya meramente de los formularios. Voy a pedirles que me ayuden para que podamos hacer un ejercicio. Hagamos un ejercicio. Yo les compartí una página el día de ayer. No sé si ustedes la pudieron ver. Algunos podrían haberla descargado o otros ya tienen los códigos. No sé cómo están ustedes. Pues yo sí la estuve revisando, pero no le hallé cómo trabajarla, la verdad. Y aparte que no pude estar en la clase de ayer. Bien, Gabriela. Sí, bueno, aquí la tengo. Y ya más o menos la estuvo estudiando. Les voy a hacer algunas preguntas. Yo quisiera de que ustedes, vamos a ver, me ayuden con respecto a esta parte. Vamos a diseñar un formulario, ¿verdad? Vamos a insertar un formulario. Pero hagamos de caso que son ustedes quienes están dando las instrucciones. Vamos a hacer un formulario bastante básico. Bastante básico. Y luego, como retroalimentación, vamos a tratar de ver lo que es parte de la clase del día de ayer sobre el formulario que estábamos trabajando. Pero quiero que me ayuden. Digamos que yo es primera vez que voy a comenzar a trabajar el Visual Basic, ¿verdad? Y estoy acá en esta hoja número 2. Vaya, ahora, bien, díganme. ¿Cómo comenzamos para llegar a hacer mi formulario? Ahorita estamos viendo una pantalla, no de Excel. Así es, de ahí vamos a partir. De ahí vamos a partir creando nuestro formulario en Visual Basic. Ustedes me van a mostrar ahora, me van a dar las instrucciones de manera de que yo pueda crear el formulario. Hola. A manera de retroalimentación, entonces voy a hacer de caso que ustedes me están dando las indicaciones para trabajar lo que es mi formulario, en donde voy a agregar algunos botones y algunos cuadros de texto. Lo primero que tengo que hacer yo es irme a la pestaña desarrollador. Ya estando en la pestaña desarrollador, entonces me voy a Visual Basic. Visual Basic es un lenguaje de programación de objetos. Entonces, como ya estoy en Visual Basic, aquí me aparecen las... Pero no estamos viendo esto. ¿Hola? No estamos viendo esa pantalla. ¿Esta pantalla de Excel? Hasta ahorita. Bueno. Entonces, vamos a hacer de caso que yo voy a iniciar. Hoy sí ven la parte de Visual Basic, el editor. Sí. Bien, entonces, ustedes me van a dar las instrucciones. Acabo de abrir mi editor de texto. En el caso de Alba, que decía que no pudo estar en la clase de ayer, vamos a hacer nuestro pequeño, un simple formulario. Ayer vimos un formulario un poco complejo, ¿verdad? Para ello voy a abrir algunas hojas para que lo podamos revisar. Vamos a ver qué tenemos aquí. No tenemos nada. Veamos mantenimiento, formulario 26. Vamos a ver qué tenemos acá. Ok, notificada. Bien.
Vamos a ver aquí y voy a correr mi formulario. Este es un formulario que hicimos el día de ayer que comprende estos puntos. Miren, este es mi formulario y aquí trabajo yo la parte de etiquetas. Aquí he trabajado una etiqueta y aquí he trabajado, Alba, la parte de un cuadro de control, ¿verdad? De un cuadro de control. Fíjense que este pequeño formulario lo único que hace es limpiar y lo otro que hace es salir. Entonces lo que hicimos era que nos vamos a la parte de diseño. Y algo importante aquí, Alba, es de que nosotros debemos de saber cuáles son los nombres que van a tener estos objetos, Gabriela, también. Esta es una etiqueta, esta es la etiqueta 2, esta es la etiqueta 3 y esta va a ser mi etiqueta 4, porque esta va a ser mi etiqueta 1. Ahorita con estas etiquetas yo no voy a hacer ninguna operación, no voy a hacer nada. Pero tengo aquí lo que es este cuadro de texto que se llama TXT nombre, este TXT dirección, el otro cuadro de texto, y este es el otro cuadro de texto que se llama correo. Fíjense bien. Si ustedes pueden ver, aquí tienen que ver tanto las instrucciones, los métodos como los eventos. Para ello, si tengo este formulario, cuando yo le doy clic, por ejemplo, acá estoy en el modo de diseño, cuando yo le doy clic a mi formulario, ahorita estoy trabajando en el modo diseño de él, ¿de acuerdo? Y si ustedes ven aquí a mi izquierda, tengo lo que es el cuadro de control y tengo las propiedades de mi formulario. Las propiedades de mi formulario. Si ustedes logran observar, aquí en Caption dice código, que es el nombre de la ventana. Ok. Luego, ¿cómo se llama mi formulario? Por si yo quiero que este formulario sea llamado desde un menú de formulario. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo este formulario que se llama FRM codificar. ¿De acuerdo? Y estas son todas las propiedades que tienen que ver con el formulario. Observen todas estas partes que están acá. Si yo veo esto y le doy clic, fíjense bien, verifique a qué parte de mi formulario lo iba a pegar. Este es el tipo de letra. Aquí está también el tamaño, que si lo voy a habilitar, le digo que sí. ¿De acuerdo? Que si lo voy a agrandar acá. Y que a esto se refiere esta parte. Vamos a ver aquí, voy a hacer algo. Miren. Pueden observar lo que dice aquí en 572.25. Sí, como lo amplió, cambió el número. Así es, miren, estamos hablando que este sería, ¿verdad? El ancho. Miren, ¿de qué va a depender? Va a depender de lo que nosotros vamos a utilizar en nuestros formularios, tanto el diseño, sobre todo. Entonces, cada uno de estos objetos tiene sus propios comandos. Cada uno de estos objetos. Entonces, para ello, vuelvo a repetir, este que estoy eligiendo, observe cómo se llama. Se llama TXT nombre, TXT dirección y TXT correo. ¿Ok? Yo le voy a dar doble clic en cualquier lado del formulario, excepto estos objetos que he incluido. Le doy doble clic y vean. Fíjense bien.
Aquí dice BTN limpiar. ¿Quién se llama BTN? Mire, BTN limpiar. ¿Cómo se llama este? No le hemos colocado un nombre, ¿o sí? Sí, aquí dice BTN salir. Y en cacho dice salir. ¿De acuerdo? Ok. Los únicos objetos que tenemos acá. Entonces, cuando yo le doy doble clic, comienzo a ver qué es lo que tiene mi formulario como código. Vean ahí. Como código, tengo ahí el TXT nombre, que es el campo que tengo de entrada, ¿verdad? Tengo el TXT dirección, tengo TXT correo, y esos son mis cuadros de texto. ¿Ya? Quiere decir que cualquier nombre que escriba, correo, dirección, me va a permitir digitarlo. Excepto de que si yo lo quiera modificar, lo quiera almacenar, voy a tener que utilizar otro tipo de opciones. Entonces, si yo elimino esto donde dice TXT nombre, set focus, acuérdense acá, lo voy a correr y me aparece esto. Nombre, por ejemplo, Alba. Dirección, por ejemplo, San Salvador. Y el correo electrónico, ¿verdad? El correo electrónico. Entonces, yo no he hecho aquí la otra parte de lo que es adicionar. ¿Ya? Adicionar. Entonces, vengo y le digo limpiar. Vale, miren. Acaba de limpiar. Si yo le digo salir, que ya le agregué un código, va a decir salir. Pero en verdad, ¿qué es lo que hace la instrucción que yo borré? Le doy doble clic. Aquí. ¿Con qué o hacia qué cuadro de texto voy a querer que esta línea vertical, conocida como cursor, parpadee? ¿De dónde comienzo a escribir los datos en ese formulario? Dígame. ¿Desde dónde comienzo? ¿Desde dónde comienzo a insertar mis datos? Karen, Marisela, buenas tardes. ¿Desde dónde comenzamos? Hola. Vamos a ver quién me va a colaborar esta tarde. Ya tenemos el código para registrar, valga la redundancia, registros a nuestra base de datos. Ya tenemos el código para limpiar antes de insertar a la base de datos. Ya hicimos un ejercicio de modificar. Ya le agregamos un botón para salir. Entonces, hagamos este pequeño ejercicio. ¿Alguien me recuerda cuál fue la línea de texto que yo eliminé? Voy a ver qué más está. Alba, Gabriela. Karen. Hola. Eliminé un cuadro de texto. Si ustedes bien observan, dice Private su BTN de botón. Y el botón se llama BTN limpiar. Y eso va a funcionar cuando yo le dé un clic. Luego dice TXT nombre, TXT dirección y TXT correo. Todos están limpios. Entonces yo le tengo que decir que se vaya de nuevo a TXT nombre, que va a ser igual a qué, a end. Vamos a ver ahora, lo guardo, permítame, no. Vale.
Y aquí lo vamos a dejar como set focus. Vamos a ver si se acuerdan, es set punto focus. ¿Quién se acuerda de la instrucción que teníamos acá? Vamos a ver. ¿Quién lo recuerda? ¿Hola? No, yo no recuerdo. No, no, no me fijé bien en lo que eliminó. Vaya, ok. ¿Quién más? ¿Quién más se recuerda? TXT. Fíjense que acá, si usted pero ahí tendría, perdón, pero ahí tendría que ser para salir. No. O sea, porque tiene limpiar, nombre y todo, pero abajo no sería para salir. No, 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 no. Lo estamos haciendo, pero me quiero ver si me lo da este formulario o lo cerré. Veamos, ya me salió de todo esto. Aquí. No, lo que sucede de que lo que necesito yo es que se ubique. Si ustedes ven acá lo que yo hago y corren el formulario, miren dónde aparece el cursor. ¿Ya se fijaron? ¿Dónde está el cursor? Sí, en nombre. En nombre. Correcto, ahí está en nombre. Pero ¿qué sucede a la hora de que yo, por ejemplo, quito la instrucción? ¿Qué creen que aparecería? Quizá no aparecería cursor o no le abriera esa pantalla. Así es, lo que hace justamente lo que usted me está diciendo. Veo, si yo hago esto, lo que va a hacer es primero que limpia. Pero si yo quiero seguir escribiendo, tengo que seleccionar nuevamente para decirle dónde voy a comenzar. Entonces lo que hace, fíjense bien, lo que hace es que yo le digo que con este cuadro de texto, fíjense bien, y por eso también le mostraba algo, que era esto, miren, que ustedes tienen acá, ¿verdad? Eso que tienen ustedes acá. Más, miren. Entonces, acá, si ustedes observan, tienen esto, ¿ya? Vaya, vea la forma en que lo he escrito y vean lo correcto, solo para verificar por qué habría un error. Miro dónde he agregado el punto yo y según la instrucción, cómo debe de ser. Entonces, quiere decir que acá el punto tendría que ir acá y la instrucción sería esta. Ahora yo lo voy a ejecutar, lo voy a escribir. No tiene que borrar lo que dice después. Punto sí. Ser, punto. Este voy a borrar. ¿Sí? Bueno, entonces lo voy a ejecutar y a la hora que yo haga esto, mire, ya está limpio. ¿Dónde se quedó el cursor? El nombre. Así es, entonces eso fue lo que hicimos. Entonces quiere decir de que eso es lo que hace este botón. Entonces, cuando yo paro este formulario, veo que tengo esta instrucción que sirve solo para cambiar a la hora de. Vamos a cerrar este ejercicio. Tenemos ahora otro formulario. Vamos a ver acá, ver los proyectos que yo he diseñado. Y aquí tengo este que se llama Frame. Miren. Ahí pasaron el compensatorio de Luis.
Pasaron tengo este archivo, no sé si se recuerda que lo trabajamos ayer. También yo lo hice, lo quiero dejar ayer. Hola. En la mañana debe ser terrible, en la tarde debe ser de mí. Ok. Invítame. Axel. Axel, ok. Gracias por apagar el micrófono. Ahora, si ustedes ven, tengo este otro formulario. Miren cuántos objetos tengo. Esto lo vimos ayer, pero nomás es para que ustedes consideren los códigos que deben de utilizar en los formularios. Ya hablamos de todo esto. Observen. Voy a detener el proyecto para ver la parte de diseño. Ok, aquí está. Tengo la parte del formulario que no le he colocado nombre. En la pestaña Ver aparecen las opciones. Ventana, propiedades, y aquí observo que en Caption aparece todavía ese nombre. Le voy a agregar para que nos recordemos salario. ¿Vea? Salario. Ok, ya le coloqué el título. Ya le coloqué el título, mire. Ahora, acá tenemos un frame 1, aquí tenemos los cuadros de texto, aquí tenemos, ¿cómo se llaman estos? Botones de opciones. Y aquí tenemos un combo box, un cuadro de lista. Y aquí tenemos los otros campos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. ¿Dónde vamos a trabajar con esos campos? Vamos a ver. Aquí. Aquí lo vamos a trabajar. Vamos a vincular esta tabla con el uso del formulario que estamos trabajando. Nombre, género, país, salario, renta y salario líquido. ¿Qué columna estoy acá en nombre? ¿Qué columna es esa? Columna B. Así es. ¿Y qué número de columna sería? 1. Vale. La número 2. Bien, mire, esta, como me toma en el base Excel, esta es la columna 1, esta es la columna 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿con cuáles son los que voy a jugar? Voy a jugar con esta y voy a jugar con esta. ¿Pero por qué dice jugar? Porque en nuestro formulario aparece lo siguiente. Dice bien. En esta parte introduzco los nombres y entre este botón de opciones yo selecciono tanto masculino como femenino. Un cuadro de texto, un box, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cómo se llama este? Se llama copy paste de un país, ¿verdad? Que se refiere a un combo box. Okay. Vamos el código, ¿cómo se va a decir? Observen. Desde aquí comienza todo el código. El código aquí. El sur. Hay un código que se llama, fíjense bien, M de limpiar, terminar aquí. Y luego aquí salir. Y aquí vamos a ver si lo tomo. En esta sección dice Prevail y ocupa. Si vos te apagamos el micrófono, por favor. Y ocupamos el evento inicializado. ¿Ya? Aquí usamos el evento aquí.
aquí el evento inicializado. ¿Qué pasa con este evento inicializado? Que vamos a tomar en cuenta esta parte, que es el punto al ítem y parte del país que voy a agregar. Agrego cada uno de los ítems y luego las comparaciones que tengo. Voy a lo último. Vamos a ver. Vamos. Ok, aquí lo tengo. 15.000. Voy a ejecutar mi formulario. Lo voy a poner en la parte de mi tabla. O de mi tabla. La tabla se va a comenzar a llenar con este formulario. Este formulario. ¿Cuál es el código del botón guardar? Como está ejecutando. 15.000. Doble clic a guardar. Mira dónde está. Preview Zoom y aparece el código CMD. ¿Qué se llama CMD guardar? ¿Qué se llama así? Dale Flor Gabriel. ¿Quién se llama guardar? Karen. Es el botón, yo estoy dentro del botón y lo vuelvo a cerrar, miren. Le doy mi formulario y aquí pueden observar ustedes. Este es el formulario. Esta es la parte que limpia y esta es la parte en la cual se hace un procedimiento para que se valore según el país. Vale, entonces... ¿Cómo sería? Lo ejecutamos. Vale, aquí está. Lo pueden observar, ¿verdad? Sí. Sí, sí se ve. Ok, Alba. En este, cuando yo escriba el nombre, Alba, yo voy a escribir Alba Marisol Galdames. Sexo dice femenino. País, Alba viene de Costa Rica. Fíjense bien. El salario que ella gana es de $890. No le hemos dado el formato. La renta que ella va a pagar, un ejemplo, va a ser igual al 10%. El salario líquido sería 890 internamente, multiplica 10 por la cantidad, ya tenemos el valor de la renta. Luego, hacemos una pequeña operación aquí para que ahora ya no me dé el salario líquido de introducción, sino que me aparezca como una etiqueta. El salario mínimo es ¿qué? Es 890 menos la renta y me aparece aquí. Ya, entonces yo lo voy a suspender y lo voy a ejecutar. Aquí está. ¿Sí? ¿Qué hicimos en la tabla? Si no le dimos guardar, no guardó absolutamente nada. Entonces, no, el objetivo es que comprobemos si nuestro formulario está bien. Le damos a ejecutar. Alba, ¿verdad? Marisol Galdames. Bien, ahora, sexo femenino, dije que era costarricense. El salario de la renta, el salario total. Va a ser igual a 835. Bueno, mire Alba y todos. Guardar. Observen. Ya vieron que guardó. Nomás. Sí.
Karen. Yo creo que hay uno ahí usado, pero voy a buscar a uno. Karen Maricela, nicaragüense, gana 1,200. De renta, ella paga como 7%. Y el salario líquido sería el resultado del salario de los renta. Vamos a suponer que tiene 990. Ahora le doy guardar. Vaya, ¿se fijan dónde caen los datos? Cuando se está programando, si ustedes quieren, validan cada cuadro de texto. Validar significa que el cuadro de texto no puede estar en blanco. Si es texto, no puede ser número. ¿De acuerdo? Entonces, está funcionando. Guardar. ¿Qué tiene? ¿Qué instrucciones tiene el botón de guardar? Hay un clic. Vamos a hacer ejemplo a la última. Guardar. Aquí dice guardar. Hasta ahí estamos guardando. Validamos un formulario que se llama digital con un texto largo. ¿Qué es? Aquí dice, miren, que es la hoja que recibe de nombre. ¿De acuerdo? Ahora bien. Y tengo una consulta. Bien. ¿Tiene un límite de celdas a donde va a guardar o él, automáticamente él sigue guardando abajo de B, digamos, en B8, B9, B10, hasta no tiene un... A completar un registro, Axel. Sí, no tiene un límite, pues, si no. Nosotros decimos a guardar. Vaya. O tenemos que programar algo así. Acuérdense de que en esto no tiene límite, pero hay que reconocer algo. Ahí están las funciones básicas en los sistemas. ¿Cuál sería? Agregar, consultar, eliminar, ¿verdad? Y el otro es escribir. Entonces, puedo trabajar diferentes formularios, ¿cachai? Pero también este formulario, lo que yo tengo que ver es el margen que tengo de monitor para todos. ¿De acuerdo? O diseño varios formularios, según la necesidad que tenga. Hola, ¿pueden? ¿Comprende, Axel? Sí. No hay ningún límite. Cuando la persona se está programando, acuérdese, Axel, que cuando usted trabaja la configuración de su pantalla, se ajusta a lo que usted tiene, pero también, imagínese que tiene, supóngase que esta fuera una planilla. La planilla, alguien la se está trabajando en Excel o lo trabaja en un formulario. Pero para eso... aparece este, mira, botón alternar, no, tenemos barra de desplazamiento, lo voy a agregar aquí. Este dice, acá, vaya, ¿qué pasaría? Mire, Axel, voy a ejecutarlo. Vaya, mire, ¿de acuerdo? Mire, esto es... No, yo me refiero... Para escribir, no, porque acuérdense que si yo estoy utilizando mi base de datos, de acuerdo a lo que yo quiera asignar a una tabla, puedo irme más allá. ¿De acuerdo? Sí. Y ahí lo va a considerar, ahí depende. Por eso, en base de datos, esta cuestión de Visual Basic, que es programación, también es un término que se llama bases de datos por sí solo, ¿ya?
bases de datos. Entonces, en las bases de datos, Axel, ustedes tendrían que ver qué datos, cuántas tablas vamos a manejar para un sistema X. Estas bases de datos, cada una tiene una entidad que es el nombre. Puedo decir, si estamos hablando de que usted va a tener una universidad, la asignatura es una entidad y tiene características. Uno, asignatura, profesor, pago, mensualidad, docente, horario. Y el estudiante tiene otra base de datos. ¿Cuál es? Los datos personales del estudiante. ¿Cómo se enlaza una tabla con otra? Un campo relacional único. Una con una tabla de un mini se llama a la otra tabla para ver los resultados. A la hora que usted está consultando, Axel, yo creo que hay un feedback, man. Ah, ese es el suyo, Axel. Vaya, a la hora que yo estoy consultando, cuando yo llamo los datos en mi formulario, van a venirse no solo los datos de una tabla, sino que van a venir los datos de otras tablas, de acuerdo al formulario de consulta que ustedes realicen. ¿Estamos? Hola. Karen, Gabriela, Alba. Ahora, ¿qué es lo importante que deben de reconocer ustedes? Miren, la programación es extensa. Es un lenguaje de programación. ¿De acuerdo? Hay sentencias, hay instrucciones, hay comandos. Y yo mencionaba una palabra el día de ayer. De acuerdo a la experiencia, usted se puede llevar hasta 6 meses, 8 meses o 1 año, dependiendo de la complejidad, para diseñar un formulario. Acuérdense que un formulario es una parte integral de un sistema, ¿de acuerdo? Usted tiene un sistema de control de fallas, un sistema de control de inventario, un sistema de ingreso a registro, un sistema de inventario, etcétera, etcétera. Entonces, la programación se hace modular y funciona por medio de bases de datos trabajando una serie de formularios, ¿de acuerdo? ¿Estamos, Axel? ¿Comprende, Axel, lo que le quiero decir? Sí. Ahora, es programación, Alba. Alba Marisol, es programación. Ustedes deben de saber de eventos, métodos, instrucciones, ¿de acuerdo? Sintaxis de cada uno de ellos. Para que manejen bien la programación. Aquí le mostré y les mandé algunos ejemplos de limpiar. De un código, usted toma el código de que estamos utilizando aquí para insertar los registros. Vamos a ver. Usted tiene este código que está aquí, miren. Entonces, usted si lo va a copiar, dice, no, yo quiero que con este código pueda diseñar mi formulario. Va, entonces recuerde que este botón va solo a guardar y va a tomar en cuenta los nombres de mi cuadro de texto que yo esté utilizando. Aquí utilizo TXT nombre, TXT salario y lo que es el compage, que es el cuadro de lista de país. ¿Ya? Ya estando esto, ustedes tendrían que ir programando cada código. Entonces, cada botón, cada objeto. El botón limpiar, ¿cuál era la programación que tenía? Era ese código, miren. El botón salir, ¿cuáles son los comandos que tiene? Solo es este código. Salir. ¿Estamos? Entonces, cada objeto, por eso yo cuando comencé a explicarles, cada objeto, este es un objeto, cada uno de estos objetos son también objetos o elementos utilizados en mi formulario, ¿sí? Y debo de saber o conocer cómo lo voy a aplicar, salir del formulario. Que si voy a agregar una imagen, que si voy a agregar un campo más, entonces usted debe saber por qué lo está haciendo y programar o de una sola vez el formulario
o programar objeto por objeto. ¿Estamos? Axel, Alba, Gabriela. Bueno, yo en lo personal, espero que hayan comprendido lo que es este curso de Excel avanzado. Algunas cosas creo que las comprendieron más que otras, pero espero que hayan aprendido, Axel, Alma, Marisol, Gabriela, espero que hayan comprendido. Tienen algunos ejercicios, algunos ejemplos, algún código, para que si gustan, vean los videos, diseñen un formulario y le metan los códigos al formulario. ¿De acuerdo, Axel? ¿Axel? Sí, está bien. Sí, de acuerdo. Así es de que... Sí, de mi lado, muchas gracias. Y sí, ha sido bastante enriquecedor. Quizás solo esto último fue lo más que complicado, que todavía quedan bastantes dudas, sí. Pero hay que estudiarlo. Sí, gracias, Gabriela. La verdad es que es bastante difícil porque dice que siempre, bueno, de hecho ya está lloviendo. Tenemos siempre una persona que está verificando el ingreso de cada uno de ustedes a la plataforma. Si siguen con otros cursos que, por ejemplo, Inglés Corporativo hace, prepara, y ustedes se inscriben, es importante. La verdad que cuando trabajamos también se nos hace más difícil. No hay nada más que prepararse, estudiar y estar trabajando y aún con compromiso cuesta. Pero al final los sacrificios son más importantes, ¿verdad? Al final los sacrificios son importantes. Así es de que les agradezco a los 5 que hasta el momento han estado conectados. Espero, como les dije, hayan aprendido y puedan revisar los videos más adelante, ¿de acuerdo? Así es de que cuídense mucho, fue un gusto, un placer haber trabajado con ustedes. Muchas gracias, bueno, igual. De mi parte quiero darle las gracias por compartir su experiencia con nosotros, un gusto. Ok, pasen muy buenas tardes. Gracias, igual buenas tardes.